Hola, aquí en este paquete vamos a sacar la mesa. Aquí en este paquetito tengo la palanca de las direccionales y limpia parabrisas, según de la Chevrolet S10, pero no le queda. Esta es la palanca original que trae la camioneta y es muy parecida, pero mi camioneta trae estos conectores con más cables. Uno es de 13 y el otro es de 17. Y trae todos los cables. Este no. Otra cosa es que mira, esto cambia. Esto aquí es redondito. Esto de aquí es diferente. Este es como para Tahoe, Suburban, del 2000 para abajo. Entonces, aquí tengo yo un programita donde podemos checar el número de parte. El número de parte que lleva esa camioneta, la palanca direccional. Vamos a verlas. Vamos a abrir el AllData y vamos a checar el número de parte de la palanca de las direccionales. Nos vamos aquí, partes and labor, y lo le vamos a poner el año, que es 2002, y luego Chevy Truck, y nos vamos a buscar la S10. Aquí está S10, es sencilla, con el motor 4.3 y el VIN W. Le damos OK y luego le vamos a dar aquí Wiper and Washer System y dice Wiper Suite. ¿Sí? Y aquí está, mira. Dice que con la bolita esa que se debe de regresar, con la bolita del tiempo y sin la bolita. Y el número es este: 2610837 y 2610838. Yo quiero este, Wheatell Well, este, que es el 2610837. Que eso lo que está diciendo es que tiene esta bolita, esta ruedita. Y aquí ya lo mandé a comprar. Mira, interruptor de señal de giro, interruptor, ¿sí? Número de parte 2610837. ¿Sí? Aquí nos dice que el número de parte que debe ser es 2610837. Para la Chevrolet S10. Entonces, ya lo mandamos pedir. De John que me lo daban en 1000 pesos. Aquí en Amazon me salió en 800. Nuevo. Cuando llegue, hago un video y vamos a ver si sí funciona o no funciona. Entonces, nomás para que vean las fotos, mira. Entonces, este trae los dos conectores y esos dos conectores pequeños. Entonces, esperemos que este sí sea. El que compré yo era otro número de parte, por eso no le quedó.